se mueran los ríos, que no se quemen los bosques, para tener siempre vida. Que no se agoten las fuentes, que no se mueran los ríos, que no se quemen los bosques, para tener siempre vida. Recuerda que nuestra tierra fue creada para los seres que habitan en esos bosques y abrevan en esos ríos. Recuerda que nuestra tierra fue creada para los seres que habitan en esos bosques y abrevan en esos ríos. Cuida el jardín, cuida el Edén que Dios te dio. Vive feliz cuidando el mar y sus especies. Y así podrás estar feliz eternamente en el jardín, en el Edén que Dios te dio. Estamos aquí en Artesanías de Honduras con el señor Douglas. El señor Douglas nos va a explicar cómo es el proceso de la elaboración de algunos productos artesanales. Bueno, aquí tenemos bastante lo que es fibra natural, que es típico de la zona sur de Francisco Morazán. Pero trabajamos con varios artesanos en el interior del país. De las zonas turísticas del país, se trabaja con varios de ellos para tener un negocio variado y que no tenga mucho de algo específico, sino que tener de todo un poquito. Con alas blancas, con alas blancas.
que me besaste y en ese beso me dejaste todo tu amor. Beso que lo llevo muy dentro de mi ser, testigo del querer siempre. Voy sintiendo la dulce sensación unida al corazón y no podré olvidar el recuerdo de ese beso de amor, beso de pasión, que en mi alma es como una canción. Que me besaste y en ese beso me dejaste todo tu amor. Beso que lo llevo muy dentro de mi ser, testigo del querer siempre. Voy sintiendo la dulce sensación unida al corazón y no podré olvidar el recuerdo de ese beso de amor, beso de pasión, que en mi alma es como una canción. Bajo un monte lleno de dinero y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, vemos que de ella